Today, the Laredo Independent School District has the honor of recognizing Corporal Andres Dimas, a Korean War veteran of the United States Army. Estuve en el servicio, me llevaron, I was drafted, el día 9 de diciembre del 52 y serví hasta el día 8 de diciembre del 54, dos años exactos. After he was drafted, he was sent to Arkansas for basic training. Cuando me mandaron a Camp Chaffee a basic training, ahí me entrenaron en la artillería, en los cañones. Estuve en el 105 y estuve en el 155, son dos cañones. El 105 es un poco más lento y el 155 es grande, es el cañón más largo, más potente. Entonces, cuando ya me mandaron a Corea, que ya iba yo preparado para artillería, ¿verdad? Y en realidad ya cuando ya llegué, que ya estaba en las líneas, me pusieron de gunner. So yo era el que les tiraba el cordón. Mr. Dimas was 20 years old when he was drafted, but he says he wasn't forced to join. He wanted to be a part of the United States Army. He tells us why. Because I was very proud por ser americano, ¿verdad? Yo fui a servir porque me necesitaban. Y en realidad ahorita si me necesitan para si hay otra guerra y me necesitan para pelar papas, yo voy a pelar papas. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí. Todos fuimos con mucho valor, porque fuimos a defender un país que no hay un, se me hace que no hay un país como este. And when he says we all went, he is speaking of himself and his three brothers, who were all part of the United States Army. Nosotros los cuatro nos queríamos ir, volunteer, pero mi padre, que era Mauricio Dimas, dijo, usted no va hasta que no le citen. Entonces, los cuatro, we were drafted. Y los cuatro fuimos y vinimos. El mayor, como le dije, se llama Mauricio Dimas Jr. El segundo, Domingo Dimas. El tercero, Carlos Dimas. Y su servidor, Andrés Dimas. Going into the Army is something that he did want to do. Something that he did not want to do when he was young was go to school. He tells us about the prominent Laredoan who pushed him to go to school. Había un señor que trabajó en las escuelas aquí y era muy grande, se llamaba Honoré Ligarte. Y él me levantaba en la casa de la mano y me llevaba. Y en realidad, Cuesta Cruz, quiero que sepa que yo iba llorando, no quería ir a la escuela. Yo iba llorando y él no, dijo, usted tiene que ir a la escuela. Pero mi papá conocía muy bien al papá de él, que se llamaba Amadé. Y él se llamaba Honoré Ligarte, que trabajó en las escuelas y parece que fue un representante aquí en Laredo, Honoré Ligarte. After living a long life and raising a family, he now understands the value of getting an education. He shares with us what he tells kids now whenever he sees them. Ahorita si veo un chamaco, luego le pregunto, are you going to school? Yeah, I told him, keep it up. Le dije, don't get out of school, try to finish high school. Yo les digo, cuando yo iba a graduar, el que tenía una diploma de high school, mi amigo, era grande. Ahora una diploma de high school, ya está nomás así. Tienes que tener colegio para poder. Es que high school, como quiera, si te ocupan, pero no es igual a tener colegio. Les aconsejo, no dejen en la escuela. Obedezcan a sus padres. Thank you, Corporal Andrés Dimas. LISD salutes you for your service to our country.